Ciudadanos, hasta este momento habéis sido esclavos míos. Desde ahora sois tan libres como yo. El 10 de octubre de 1868 es una fecha fundacional de la patria por muchas razones. No es solamente por la proclamación de la independencia de Cuba o la libertad a los esclavos. Recuérdense que allí Céspedes dio a conocer el manifiesto de la isla de Cuba a todas las naciones civilizadas. Y en este manifiesto recoge las ideas meridianas, por supuesto con carácter mínimo, porque es un plan de unidad revolucionaria, y en él expone ideas que tienen como centro el humanismo de la revolución. Cuando Céspedes proclama todos los hombres somos iguales, cuando plantea que amamos la tolerancia, cuando habla de la solidaridad con los demás pueblos y el impulso a la educación y al progreso de Cuba, estamos hablando de proyecciones humanistas. Céspedes dice textualmente: Cuba aspira a ser una nación libre y civilizada para tender un brazo amigo y un corazón fraternal a los demás pueblos. Por tanto, ahí está la raíz de ese humanismo revolucionario que va a acompañar permanentemente a la revolución cubana.